¿Qué pasa, chicos? Soy Antonio Sanz y hoy os traigo un programa completo de 4 semanas de entrenamiento de calistenia para principiantes. El entrenamiento va a durar de lunes hasta domingo, son 2 semanas completas y luego se vuelven a hacer. Muchos de vosotros me habéis estado preguntando por las rutinas que suelo hacer en mis entrenamientos de calistenia, pero para seros sinceros, no llevo ninguna rutina en específico ahora mismo. Los entrenamientos que hago se basan en el conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años entrenando, aprendiendo de la comunidad y de toda la gente que me rodea. Y con todo ese conocimiento lo mezclo un poco y así creo mi propio estilo de entrenamiento. Por eso, chicos, me gustaría que me deis vuestro feedback sobre esta rutina, que utilicéis este vídeo como una especie de foro para que me digáis si estáis consiguiendo más fuerza, si estáis ganando músculo, si la rutina es demasiado fácil para vosotros o si es demasiado difícil. Quiero que cualquier duda que tengáis, no dudéis en preguntarla y os responderé lo antes que pueda. Dejando de lado eso, estoy bastante seguro de que esta rutina os va a hacer ganar fuerza y ganar músculo si coméis adecuadamente. Además, os va a servir como iniciación en este mundo de la calistenia para que sepáis qué entrenar, cómo entrenarlo, cuánto descansar, y eso que son cosas que al principio, cuando uno empieza, no sabe cómo hacerlo o cómo afectan. Y bueno, para el que no me conozca y no sepa el nivel que tengo ahora mismo, este es el nivel que tengo ahora mismo. Mido 1,72 y de peso ahora estoy en 65,5. Ahora mismo no estoy centrado para nada en ganar peso y ganar músculo. Solo estoy centrado en mi freestyle, en ganar fuerza, y utilizo la calistenia como un suplemento para mis entrenamientos de freestyle. Pero bueno, chicos, solo os digo que esta rutina os va a ayudar. Antes de empezar a contaros la rutina, otra cosa muy importante es que adaptéis los ejercicios a vuestro nivel de entrenamiento. Podéis utilizar gomas elásticas como yo para adaptar vuestros entrenamientos. Se pueden conseguir fácilmente en el Decathlon, están baratas. Igualmente, no hace falta que tengáis una goma elástica. Y también quiero que prestéis mucha atención en hacer los ejercicios con la técnica correcta para no lesionaros. Y lo más importante es que al principio de todos los entrenamientos calentéis al menos 10 minutos. Yo lo que hago es empezar saltando un poco a la comba y luego utilizo una goma elástica para calentar los músculos superiores, sobre todo el hombro, el pecho, la espalda. Dicho esto, vamos a empezar por la primera semana. Así que el lunes empezamos con una dominada, aguantamos en la barra 5 segundos y luego hacemos una negativa de 5 segundos. Seguidamente hacemos dos flexiones. Descansamos 30 segundos, hacemos dos dominadas, en la segunda aguantamos 5 segundos en la barra y hacemos una negativa de 5 segundos. Y descansamos 45 segundos. Después de descansar hacemos 3 dominadas, aguantamos 5 segundos en la barra y hacemos una negativa de 5 segundos. Luego hacemos 6 flexiones seguidas. Descansamos 60 segundos, luego hacemos 4 dominadas, aguantamos en la barra 5 segundos, hacemos una negativa de 5 segundos y hacemos 8 flexiones. Descansamos 90 segundos, luego hacemos 5 dominadas, aguantamos 5 segundos y hacemos una negativa de 5 segundos. Y terminamos con 10 flexiones. Y descansamos 3 minutos. Repetiremos esta secuencia 3 veces. Siguiente día, el martes, va a ser nuestro día de descanso. Asegúrate de alimentarte bien, hidratarte bien y estirar ese día para estar ready para el siguiente. Ahora estamos en el miércoles y vamos a empezar haciendo un pullover en la barra para subir. Y haremos 5 dips, una dominada y 10 flexiones. Luego descansamos 45 segundos. Después haremos 4 dips, 2 dominadas y 12 flexiones. Descansaremos 60 segundos. Luego haremos 3 dips, 3 dominadas y 14 flexiones. Descansamos 90 segundos. Volvemos con 2 dips, 4 dominadas y 16 flexiones. Y descansamos otros 90 segundos. Y acabamos esta secuencia con un dip, 5 dominadas y 18 flexiones y descansamos 2 minutos. Vamos a repetir esta rutina entre 3 y 5 veces, dependiendo de cómo os veáis. Ahora estamos en el jueves y el jueves va a ser nuestro día de pierna. El entrenamiento va a consistir en hacer 10 sentadillas cada minuto durante 20 o 30 minutos. Puedes variar la dificultad de la sentadilla dependiendo de tu nivel. Haces una sentadilla normal,
trabajas más, lo haces con una pierna y luego cambias a la otra, o haces sentadillas explosivas con salto, si la adaptas a tu nivel, te van a quemar las piernas, te lo aseguro. El viernes va a ser otro día de descanso. Para el sábado tenemos un entrenamiento más especial en el que se basa en hacer dominadas y flexiones en un minuto durante varios minutos. Es decir, comenzamos en el primer minuto con una dominada y 5 flexiones. En el siguiente minuto hacemos 2 dominadas, 4 flexiones. En el tercer minuto hacemos 3 dominadas, 3 flexiones. En el siguiente 4 dominadas, 2 flexiones. Y acabamos con 5 dominadas y una flexión. Eso nos da un total de 5 minutos de entrenamiento. Si le queréis añadir un extra, haremos una dominada, 10 flexiones, 2 dominadas, 9 flexiones. Siguiente minuto, 3 dominadas, 8 flexiones, luego 4 dominadas, 7 flexiones y acabamos con 5 dominadas y 6 flexiones. Eso nos da un total de 10 minutos de entrenamiento haciendo flexiones y dominadas cada minuto durante todos los minutos. Acabamos con el domingo, esto es opcional, podéis hacer 15 dominadas y 100 flexiones en el menor tiempo posible. Os lo podéis cronometrar e intentar batir vuestro tiempo en la siguiente semana. Ahora, para la segunda semana va a ser una división típica de bodybuilder, pero la vamos a hacer para calistenia, trabajando tríceps, pecho, espalda, bíceps y pierna. No vamos a hacer hombro porque en la mayoría de los ejercicios de calistenia, sobre todo espalda, vas a sentir el hombro, vamos a estar trabajando el hombro indirectamente muchísimo. Así que entramos en la segunda semana, comenzaremos por el lunes en el que entrenaremos pecho y tríceps. Comenzaremos haciendo 4-8 dips reptos en barra, luego 15 flexiones para terminar con 5 dips en paralelas. Descansamos 90 segundos y repetiremos esta secuencia 5 veces. Luego haremos 5 dips, en el quinto aguantamos 5 segundos abajo y luego aguantamos otros 5 segundos arriba. Descansamos 45 segundos. Luego haremos 4 dips, en el cuarto aguantamos 5 segundos abajo, luego aguantamos 5 arriba y descansamos 45 segundos. Haremos lo mismo con 3 dips, 2 dips y 1 dip. Para acabar vamos a terminar con 50 flexiones, no te puedes ir al entrenamiento sin haber hecho las 50 flexiones, te las puedes repartir como tú puedas, háztelas como puedas descansando, lo importante es hacer esa cantidad de flexiones. Esto es opcional, pero si quieres darle un extra a tus tríceps y acabar totalmente reventado, vamos a hacer unas flexiones de tríceps en barra. 15 en total, descansamos un minuto y lo hacemos 3 veces. Ahora estamos en el martes de la segunda semana, comenzaremos haciendo 30 dominadas. La cosa, chicos, es que no las tenéis que hacer todas seguidas, ni yo puedo hacerlas todas seguidas. Lo que quiero, chicos, es que os enfoquéis en hacer bien la técnica, descanséis hasta que podáis hacer otra dominada con buena técnica. Quiero que os enfoquéis en hacer la buena técnica y meterle esa cantidad de dominadas en el entrenamiento. Luego pasaremos a hacer entre 10 y 15 flexiones australianas. Podéis modificar la inclinación de vuestro cuerpo para que os sea más o menos fácil. Descansaremos 45 segundos y repetiremos las flexiones australianas 5 veces. Luego pasamos a hacer dominadas negativas. Quiero que hagáis 10 dominadas negativas, aguantando y bajando lo más despacio que podáis. Y lo repetiremos 3 veces, dando un total de otras 30 dominadas. Y ya para acabar con el martes, nos colgaremos de la barra con el agarre normal y aguantaremos 30 segundos. Descansamos 30 segundos y lo repetimos 5 veces. Este ejercicio nos dará mucha fuerza de agarre, que es fundamental para mejorar en nuestras dominadas. Pasamos al miércoles, haremos el mismo entrenamiento que la semana pasada. Quiero que si tenéis algo de peso, algunas pesas, lo utilicéis, porque con la calistenia es difícil trabajar las piernas para conseguir unas piernas grandes, no es imposible. Entonces haremos 10 sentadillas cada minuto durante 20 o 30 minutos. Yo en mi parque lo que utilizo a veces es una rueda de camión, es uno de mis ejercicios favoritos. El jueves descansaremos, va a ser nuestro día de descanso. Ok, pasamos al viernes, que va a ser un día de pecho solamente, en el que haremos 100 flexiones normales, 100 flexiones abiertas y 50 flexiones de diamante. Chicos, quiero que lo hagáis lo más rápido posible, descansando lo que podáis para hacerlas con la técnica correcta. Os digo que ese día lo vais a notar en el pecho. Pasamos al sábado de la segunda semana, en el que haremos 50 a 100 dominadas totales. Intentar hacerlo lo más rápido que podáis
pero descansando lo necesario para hacerlo con una técnica correcta. No lleguéis al fallo muscular hasta que no hayáis hecho la última dominada. Es decir, no os matéis a hacer 10 dominadas seguidas al principio y que lleguéis al fallo muscular, que luego os quedan otras 90. El domingo tomaréis otro descanso y con esto hemos hecho nuestro ciclo de 2 semanas de entrenamiento y lo volveremos a repetir en las otras 2 semanas del mes. Comenzaremos de nuevo por la primera rutina y la siguiente semana haremos la segunda rutina. Y al acabar el mes, chicos, quiero que me digáis cómo habéis progresado, si habéis notado cambio, si habéis ganado fuerza, si ahora tenéis más músculo. Tened en cuenta que un cambio de vuestro físico no pasa de una semana para otra, pero sí que en un mes iréis notando algunos pequeños cambios. Y quiero que me digáis, chicos, qué tengo que mejorar para otras rutinas o si esta rutina ha sido perfecta para ti. Todo dicho, chicos, espero que disfrutéis la rutina, dejadme saber vuestros progresos, dadle like al vídeo, suscribiros y nos vemos probablemente la próxima semana con un nuevo vídeo. ¡Let's go!